¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El pasado mes de septiembre lo dedicamos al tema de la niñez y habíamos quedado en, en deuda con el tema de la eh, juventud. Para tratar este tema y a propósito del primer número de la revista Investigación en Juventudes, hemos invitado a la máster Joana Arce Sancho quien es la coordinadora de la unidad de investigación del Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud. Joana, bienvenida a Conciencia y muchas gracias por estar con nosotros el, el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que preguntarle, ¿qué es esto del Consejo de la Persona eh, Joven del Ministerio? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nació esta, esta idea, Joana? Esta institución nace a raíz de la promulgación de la Ley General de la Persona Joven que esto fue en mayo del 2002, es decir, tenemos ya casi 12 años, 12 años. De, de existir y en esta ley este, se especifica que personas jóvenes son aquellos y aquellas que tengan entre 12 y 35 años de edad en el país y establece tres grupos de, digamos, porque es un rango muy grande, en realidad estamos hablando de los adolescentes. Una, una persona con menos de 35 se considera joven. Exacto, según la ley. Entonces tenemos los adolescentes... Lamentablemente ya no caí en ese ámbito yo. Qué pena, ¿verdad? Yo hubiera pensado que sí. Este, los adolescentes que tienen entre los 12 y 17 años, los jóvenes, que son los definidos entre los que tienen entre 19 y 24 y los de 25 a 35 serían jóvenes adultos. Cada grupo con diferentes necesidades, diferentes etapas de desarrollo, pero la ley los considera personas jóvenes porque la esperanza de vida en el país se ha... Digamos, se, ha, se ha ampliado y hay algunas personas que han dejado algunas tareas de, de su desarrollo y demás, digas el casarse, el tener hijos, el independizarse de su hogar y demás, y entonces son tareas que se han ido postergando. Entonces se considera persona joven, como le digo, desde los 12 a los 35 años de edad. Dentro de este consejo eh, hay un observatorio y hay una unidad de investigación. Son uh -huh. dos, dos, dos instancias diferentes en el consejo. Uh -huh. Cuéntenos de las dos, por claro. favor. Bueno, la unidad de investigación este, está definida por, por ley y en esta unidad eh, lo que hacemos es desarrollar proyectos que pongan, eh, digamos que en la agenda de discusión, el tema de las personas jóvenes en el país. Nosotros eh, generamos eh, datos e investigaciones para los tomadores de decisiones a la hora que puedan desarrollar políticas, programas este, dirigidos a este sector. Tenemos eh, un eje de trabajo que es eh, estudios de juventud. Desarrollamos encuestas nacionales, encuestas, eh, estudios cualitativos o, o encuestas cantonales. Igualmente, tenemos un sistema de monitoreo de la condición de la persona joven, que es más propiamente, eh, digamos, que el, eh, lo que hacemos es recopilar estadísticas de instituciones. Y eh, igualmente, eh, tenemos una red de investigadores en juventud. ¿verdad? Esta red de investigadores lo que tratamos es de que tanto en la academia como en, en el área de, 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 de investigación, y se pueda integrar la temática de juventud como un tema para eh, poder investigar para poder eh, acercarnos más a la realidad de las personas jóvenes el observatorio el observatorio es el eh, más que todo está definido damos eh, dentro de la misma unidad a el tema de, de la recopilación de las estadísticas y poder este eh, llevar como más el, el pulso de la, de la situación de la persona joven en el país cuénteme ahora cómo definen ustedes la temática a abordar eh, quién la define cómo se definen ¿Cuáles son? Este, me imagino que no es exhaustivo las investigaciones que ustedes están haciendo. ¿Cómo determinan qué se hace ahora y qué se hace después? Coméntenos claro. de toda esta parte, Joana. Sí. Bueno, es sumamente interesante porque, eh, de parte, en, en el país, la primera encuesta nacional de juventudes se aplicó hasta el año 2007. La segunda encuesta nacional de juventudes la aplicamos en el 2013. Eh, a nivel digamos, internacional hay varios países que tienen mucha más, eh, más experiencia, digamos el caso de Chile o México, con el desarrollo de investigación eh, cuantitativa en el tema de juventud, pero a nivel del país este, la institución ha sido pionera en, este, digamos, en esta temática. E igualmente hemos eh, eh, desarrollado acercamientos, estudios más cualitativos con, con la población joven. Pero el asunto es que eh, estamos hablando de una población muy grande, es más del 40% de la población del país, ¿verdad? Y que eh, a la hora de definir qué temáticas investigamos, realmente es este, muy difícil decir cuáles son las prioritarias, claro, ¿verdad? Y cuál no. Entonces, lo que hemos estado eh, visualizando es el, el estudio, sobre todo, del cumplimiento de los derechos de las personas jóvenes. Entonces, la encuesta nacional de juventudes la centramos en. En, en el estudio digamos, de, de varios ejes que tengan relación digamos, con los derechos de las personas jóvenes se ha, eh, lo que hemos tratado es poder tener como un, un panorama general de la situación y de la condición y necesidad de las personas jóvenes y a partir de allí eh, más bien motivar a investigadores a que ya den esos datos, puedan, este, puedan hacer investigación más profunda. E igualmente que desde institutos de investigación, investigadores independientes y desde la academia, a partir de ese marco general que nosotros generamos como institución, Pueden hacer estudios más, más enfocados o más cualitativos hacia ciertas áreas. ¿De cuántos investigadores estamos hablando, eh, Joana? Sí, bueno, en la red de investigadores. ¿Qué tenemos... tan grande es el equipo? El <laughs> sí, bueno, en nuestra unidad de investigación somos tres personas. ¿Tres personas? Sí, somos tres personas. Este, con mucha mística, ¿verdad? En realidad, pero... Desde eh, luego, porque cubrir el tema de la sí, juventud, tres personas... Sí. Eh, por eso mucho no, compromiso. nuestros aliados es precisamente eh, la red de investigadores y eh, aprovechamos el espacio para motivar a quienes quieran participar de esta red y poder involucrar dentro de sus investigaciones la temática de juventud este para nosotros es muy importante verdad porque es cuénteme cómo manejan ustedes esta red de investigadores estos investigadores son de universidades públicas o de, de cómo uh -huh. los contactan o cómo se contactan con ustedes claro este bueno por medio de nuestra página web y por eventos que hemos realizado eh, lo que hacemos es que las personas que están interesadas en formar parte de esta red eh, llenan un pequeño formulario verdad Nos, nosotros lo, lo tomamos en cuenta en una en una base de datos que tenemos, y lo que hacemos es generar intercambio de datos, investigaciones, hemos realizado algunos encuentros de investigadores, donde entonces abrimos espacio para la presentación de, de investigaciones en, en juventudes, y precisamente este, para motivar esta red de investigadores y, y poder motivar eh, la divulgación de datos e investigaciones en juventud, es que se lanzó el, el proyecto de la revista Investigación en Juventudes como un espacio en el que se pueda publicar eh, los datos e investigaciones que se realicen en este... De casualmente o sea, estamos hablando del primer número. Claro, sí, estamos muy, muy orgullosos de parte de la institución y aprovecho para entregarle el documento. Ah, muchísimas gracias. Esta es la, la edición este, digital. Eh, la tenemos en, la, la, la tienen impresa también. Eh, aún no, pero esperamos tenerla en una plataforma. Está en nuestra página web de la institución. Y vamos a tenerla también en, en versión este, digital para, también para lo que es, tiene que ver con el, el ahorro del papel y demás, ¿verdad? Este, estamos muy orgullosos porque en realidad esto viene a, a dinamizar. Eh, la red de investigadores puede integrar eh, a más personas que tienen sus estudios y que quieren publicarlos, ¿verdad? Por medio de esta, de esta plataforma lo, lo podemos hacer. Y eh, algo que a nosotros nos interesa muchísimo es que efectivamente el, el país está en este momento en una situación eh, muy importante demográficamente. O sea, juventud es más del 40% de la población. Y para invertir en juventud no hay, tiene plata. Que, no hay pero, <laughs> pero igualmente es una inversión que tiene que ser hoy. Claro. Porque si no apostamos en este momento por eh, que los, las personas jóvenes puedan desarrollarse plenamente, sus talentos puedan estudiar, puedan incorporarse bien al mundo laboral, puedan tener su, su hogar y demás, nos vamos a encontrar eh, años a futuro con una población adulta muy grande y con pocas herramientas. Entonces, es correcto, sí. estamos hablando que es un punto a tomar en cuenta. Tenemos que hacer una pausa, sí. eh, ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la Master Joana Arce sobre la problemática o la temática de la juventud en, en Costa Rica. Eh, quiero preguntarle con respecto a esta primera publicación. Eh, uh -huh. Joana, ¿tiene un carácter vinculante o ustedes nada más hacen recomendaciones? Y si es vinculante, uh -huh. ¿quién es la instancia responsable? Yo sé que el ministerio, pero particularmente la ministra de que se implementen muchas de las cosas que ustedes eh, proponen acá. Claro. Nuestra institución es rectora en políticas públicas de la persona joven. Nosotros eh, como institución elaboramos una propuesta de política pública que se lleva a consulta a las personas jóvenes, a investigadores, a la academia y este, esta misma eh, en esta consulta se toma en cuenta la situación de las personas jóvenes para poder justificar cuáles son las prioridades, cuáles son las principales necesidades de esta población. Entonces, los datos que se han generado por medio por, de la unidad de investigación, los datos que se generan de estas investigaciones, que, de esta digamos, eh, revista, eh, vienen propiamente a nutrir el diagnóstico de la política pública de, eh, de juventud. Entonces, eh, eh, de parte nuestra, se han tomado datos de estas investigaciones para ese plan de acción. Y eh, en este momento, con la institución, está negociando con las instituciones de, del Estado para bueno, definir a, a cada quien le toca cuál de esas estrategias para poder atender la situación de las personas jóvenes. Y, y vamos, vamos a ver, por, me preocupa que esto se quede en, un, en la información, uh -huh. en un disco, que se quede en el, en el papel, como decíamos claro. anteriormente, ojalá uh -huh. que ya no haya papel. Uh -huh. Este, ¿Cómo hacer para que eso vaya más allá, digamos? Ustedes, aquí hay muchos recursos, bueno, tres investigadores admitimos que es uh -huh. poco, pero bueno, es mucho el recurso, la inversión uh -huh. que se ha hecho en el proceso de investigación y bueno, tenemos que pasar al plano de la ejecución de, de muchas de las claro. cosas que ustedes están recomendando acá. Uh -huh. ¿Se da ese proceso? Sí, bueno, de parte nuestra, sí, Nos hemos logrado eh, que los datos de la Encuesta eh, Nacional de Juventudes eh, sean reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros como país tenemos eh, una, hemos aprobado internacionalmente la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas jóvenes. Esto implica que el país ha adquirido un compromiso internacional de ir avanzando en el cumplimiento de los derechos de las personas jóvenes. Ya nosotros como país, este, hace unos años atrás, habíamos hecho un informe país donde se pusieron muchos de los datos de la primera encuesta nacional de juventudes y este, el próximo año toca entregar un informe país. Entonces, a nivel de, de instituciones, vamos a tener que hacer una revisión de, de cómo estamos cumpliendo a nivel internacional con, digamos, con el, eh, los derechos de las personas jóvenes. Y a nivel de la institución, este, el Consejo debe, eh, como le digo, en este momento estamos elaborando el plan de acción de la política pública. Y la institución tiene la misión de, eh, de ir monitoreando el avance de esa política pública. Eh, esta administración ha decidido que todos los 12 de agosto, que es el Día Nacional e Internacional de la Juventud, se va a presentar una rendición de cuentas sobre el avance de la política pública. Entonces esperamos que eso sea eso este, una apuesta más, más en público, más de, de consultar realmente a las personas si hemos avanzado en los compromisos que cada una de las instituciones han realizado. Porque a nosotros hay algo que... que como institución nos preocupa. En algunos momentos se habla eh, de la juventud como si fuera una sola y e igual, ¿verdad? Nosotros hablamos de las juventudes. Sabemos que eh, desde la desde la realidad hay tantas juventudes como realidades, ¿verdad? Y como personas jóvenes. Desde nosotros eh, promocionamos lo que es el enfoque de juventudes, que es precisamente visualizar que la persona joven tiene su presente, no pensarlo como una persona eh, a futuro, ¿verdad? Tiene sus necesidades y que además este puede ser eh, un eje estratégico para el desarrollo del país. Como les decía, pues, estar en claro. este momento en juventud es importante y a nivel de las instituciones, lo importante es cómo eh, se brindan los servicios para esta población, pero específico para sus necesidades. Cómo atendemos a un adolescente en el sistema de salud, cómo que, atendemos a una persona joven, ¿verdad? Claro, claro. Joana, uh -huh. quiero que hablemos un poquito de las características de esa primera encuesta y segunda. Uh -huh. En términos, eh, comprendió eh, juventud urbana, juventud rural. Háblenos de algunas de claro. esas características. Sí, este, es el, tanto la primera como la segunda. La primera eh, se aplicó a 2.500 jóvenes a nivel de 2007, nacional. si la memoria no falla. 2007, vaya. 2007 y 2013. Ajá. Y en, este, eh, en el año 2013 se aplicó a 2.800 jóvenes. Esta, eh, esta encuesta es probabilística, estratificada y eh, se toma en cuenta la zona urbana, rural, hombre y mujer. Y, pero se aplicó a jóvenes entre 15 y 35 años de edad. ¿Vía por teléfono, un, ¿cómo se no, aplicó? Cara a cara. Cara, cara. Visitamos todo el país, Y se tomó en cuenta el marco muestral del de censo 2011, ¿verdad? El INEC nos, nos promocionó, damos esos datos, y tiene un margen de error de un 2% y un nivel de confianza del 95%. Esto nos permite hacer proyecciones a nivel, ambos eh, nacional, ¿verdad? Que para nosotros eso era algo muy, muy importante, ¿verdad? Este, esta encuesta nosotros tenemos las bases de datos, son las tenemos en, en, en nuestro poder, pero si alguna persona quiere hacer algún análisis específico eh, digamos de, de alguna de las preguntas del cuestionario, nosotros tocamos eh, diversidad de temáticas. Estamos hablando que eh, tocamos lo que tiene que ver con, con salud física, bueno, aspectos de salud mental, lo que es empleo, lo que es endeudamiento, uso del dinero, uso del tiempo libre, uso de tecnologías, pero agregamos unas temáticas en esta segunda que no, no teníamos en la primera. Eh, por ejemplo, en esta segunda agregamos algunos aspectos que tienen que ver con con el bullying o el matonismo, verdad que estaba muy en boga, pero sobre todo aspectos que tienen que ver con eh, el bullying o matonismo, pero en redes sociales o en internet o por teléfono, verdad que eso es una temática que hace en el 2007 tal vez no era tan ni siquiera imaginable, verdad, y en este momento se agrega. E igualmente este algunos aspectos que tienen que ver con el uso de tecnologías, verdad, este, y demás que también se toman en cuenta en esta segunda encuesta. Entonces eh, nosotros ponemos Pero, digamos, y la a población de esa segunda encuesta fue de cuánto eh, 2.800 jóvenes. Lo, lo, la primera y la segunda, 2.800. ochocientos, eh, la primera, 2.500? A 2.500 y, y sí, 2.800. Y, ¿Y, ¿Y se pretende hacerla cada seis años o eso no se ha establecido? Se ha establecido que sea cada cinco años. Cada cinco. Cada cinco años. Este, de la primera a la segunda se nos pasó un año. Un poquito, sí, por una cuestión de financiamiento. De financiamiento <laughs> sí. yeah. Pero si sí la previsión es poder hacer eh, en el intermedio de cada cinco años estudios este telefónicos o estudios cualitativos. Este año, eh, como institución, pretendemos realizar uno, precisamente, que sería una encuesta telefónica, pero más que todo enfocado en lo que son derechos eh, más relacionados con la democracia y el proceso democrático, tomando en cuenta que acabamos de pasar este, un proceso democrático, sobre todo para indagar bueno, cómo eh, participaron los jóvenes, cómo, cuál es su visión del voto. Cuál es su visión de, de, digamos, del aporte que le brindan a la democracia, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar, a abordar perdón, esta temática junto con el Tribunal Supremo de Elecciones para hacer un análisis más a profundidad de este proceso. Y eh, nosotros lo que hemos realizado es que, por medio de, de, de esta red de investigadores, eh, detectando cuáles son las principales necesidades o. Eh, es que se ubica el, cuáles son las temáticas que podrían abordarse año con año. ¿verdad? Y como le decía, a nivel de la institución, al ser tan poquitos, ¿verdad? Este, nuestra, nuestro principal aliado son los investigadores externos y la academia que puedan abordar y profundizar algunas de las temáticas. Desde luego. Y no hemos uh -huh. hablado de las temáticas propiamente que hay que, que, hay que tratar. ¿verdad? Uh -huh. Permítame hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estamos hablando con Joana Arce, ella es funcionaria del Ministerio de Cultura y Juventud, sobre la problemática de la juventud en nuestro país. Joana, en, en, en el segmento anterior mencioné que no hemos precisado de las temáticas, uh -huh. diferentes temáticas que ustedes están investigando. Tal vez, si, si nos lee esta, esta, esta lista para conocer más o menos claro. el abordaje. Sí, bueno, precisamente en, la, en esta primera edición de la, de la revista hay 10 artículos. Entre ellos tenemos El estado de la salud de los jóvenes inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica. Este fue elaborado por Roger Bonilla, académico acá de la Universidad de Costa Rica. Tenemos este, el tema de salud mental, también que se, se toma en cuenta como uno de los artículos. También tenemos lo que es. Eh, sí, Eso las... lo desarrolla usted, usted sí, es responsable. Ahora. Ahorita vamos a hablar de, de esa investigación. <laughs> Perfecto. Las personas jóvenes usuarias de sustancias psicoactivas en Costa Rica, un análisis comparativo que se realizó de varias encuestas. Acá tuvimos a Ernesto Cortés y a Gerardo Sánchez del, del IAFA. Este, hay otro tema que es las personas jóvenes y la prevención del VIH. Acá fueron dos trabajadoras sociales las que nos apoyaron, Excel Granados y Viviana Solís. El uso de nuevas tecnologías y el tiempo como factores determinantes de la formación de las personas jóvenes. Aquí tuvimos la participación de Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo. El trabajo en personas adolescentes, características y condiciones. Aquí nos apoyó Esmirna Sánchez del Ministerio de, de Trabajo. El empleo, el emprendimiento y el cooperativismo en personas jóvenes como un desafío. Y este la desarrolló Ileana Suárez. Y eh, la democracia e institucionalidad, la visión de la juventud. Acá fue Gustavo Alvarado, el investigador que nos apoyó. Tenemos el tema de participación juvenil e identidades juveniles, uh -huh. que ese también lo hice yo. <laughs> y el tema de autonomía, dependencia y provisión, lo que tiene que ver con el manejo de los ingresos de las personas jóvenes, que fue uno de los investigadores del de de Consejo, de que lo desarrolló Jorge Segura Arias. Estas son las temáticas desarrolladas en este, vamos, en este número. Pero, como le decía, la base de datos de la encuesta es muy amplia. De hecho, es algo que queremos poner a disposición de investigadores y académicos. Este, porque si alguno quiere hacer algún procesamiento especial, ahondar en alguna de las temáticas específicas de la encuesta, pues nosotros ponemos a disposición, digamos, nos, nos, claro. lo que podamos realizar nosotros para realizar investigaciones. Claro. Eh, ¿Con uh -huh. qué frecuencia pretenden ustedes tener esas publicaciones? Sí, esperamos eh, poder realizarla cada seis meses. Cada seis meses. Sí, esperamos que sí. Este, depende también de la cantidad, digamos, de, de artículos que se presenten y de personas que, que estén interesadas. Estaremos abriendo el nuevo periodo de inscripción de los temas a, a investigar en el mes de noviembre y eh, sería para publicar en el próximo año la, la siguiente edición cómo, de la ¿cómo revista? se puede tener acceso a esta información claro yo yo la tengo porque usted me lo dio sí. pero, bueno ingresando a, a la página web de la institución que es www cpj.go.cr, ahí en unidad de investigación va a aparecer la información de la revista. Y ahí está exactamente esta publicación. Exacto, está ese documento y este, va a estar la información de cómo enviar los artículos, a dónde enviarlos. Esta primera fase en noviembre es para la presentación de las propuestas de investigación, ¿verdad? Eh, y eh, ya el, el artículo final se presentaría a finales de año o a principios del próximo año, ¿verdad? Pero sería la inscripción de la, de la temática que les gustaría. votar. podemos guardar? repetir la dirección un poquito claro. más despacio? Sí, es www.cpj.go.cr. Son Excelente. las siglas de nuestra institución. Hablemos de su proyecto de investigación, salud, salud mental. ¿Qué, ¿Qué hallazgos importantes eh, encontró usted con respecto a la salud mental de, de nuestra juventud? Claro. Este, eh, cuando abordamos el tema de salud mental es un tanto complicado, ¿verdad? Porque la salud mental implica eh, dentro de, de su desarrollo que las personas puedan tener una adecuada eh, autoestima, que es sentir amor por sí mismo, ¿verdad? Este, amor propio y eso implica tener autoconocimiento, ¿verdad? Y tener también un proyecto de vida a desarrollar. También implica... Eh, que la persona pueda tener la capacidad de tener relaciones eh, con otras personas eh, de manera, digamos, eh, eh, sana y además que la persona tenga la capacidad de enfrentarse a las situaciones difíciles de la vida. Entonces, a en nivel del país tenemos una, una política nacional de salud mental, la cual, bueno, tenemos que valorar realmente si, si ha sido abarcada y auntada y demás, pero en esta misma política nacional que existe, este, se toma en cuenta que para poder tener una... Una buena salud mental implica que la persona tenga una buena inserción en el mundo laboral, uh -huh. que pueda desarrollarse en el plano educativo, que pueda tener un buen uso del tiempo libre y que pueda tener esta, esta condición de poder enfrentarse a las situaciones diarias ¿verdad? Y, y difíciles de, de la vida. Joana, lo, los datos de la OMS, ¿qué nos dicen al respecto? Uh -huh. A nivel este, digamos mundial, 450 millones de personas tienen algún tipo de de trastorno mental o de conducta. Cerca de un millón de personas se suicidan al año en el mundo. Cerca de un millón. Sí, señor. Sí, eh, una de cada cuatro familias tiene al menos un miembro con alguna condición de trastorno mental o de conducta. La mitad de los trastornos mentales se presentan en jóvenes eh, antes de los 14 años de edad. Y se calcula que a nivel mundial, cerca del 20% de los niños, niñas y adolescentes del mundo tiene algún tipo de trastorno mental o problema de conducta. Entonces, a nivel este mundial, los datos son muy alarmantes. alarmantes sí, y a bueno. nivel de, de nuestro país, bueno, entonces también queríamos hacer un acercamiento de, bueno, cómo estamos visualizando la salud mental de nuestros jóvenes, sobre todo porque hay un... Una idea de que las personas jóvenes no se enferman, siempre están felices y demás, ¿verdad? Y en realidad no, queríamos ver si, si la situación es así o, o no. Entonces, la investigación... Sí. Nos, queda, nos queda un minuto, tal vez si resumimos sí. ahí... Claro. En Costa Rica. En el caso de Costa Rica, este, analizando los datos tenemos situaciones que nos nos preocupan, ¿verdad? Eh, tenemos, por ejemplo, eh, consultamos a los y las jóvenes sobre eh, lo que tiene que ver con violencia, situaciones de violencia, el 11% de los jóvenes nos plantean que viven situaciones de violencia en sus hogares. Estamos hablando que eso representan 193.938 jóvenes aproximadamente que viven ese tipo de situaciones. Y de ellos el 8%, que son 141.040 jóvenes no supo qué hacer o a dónde acudir cuando se presentó una situación de, digamos, de violencia hacia ellos y hacia ellas. Les consultamos a los jóvenes si en algún momento habían tenido eh, deseos de quitarse la vida y de, nos resulta que el 11% sí si en algún momento habían tenido deseos de quitarse la vida. Les preguntamos a ellos y a ellas si en algún momento lo habían intentado y resulta que eh, más del 50% sí lo intentó. ¿verdad? Más del 50%. Sí, lo pues intentó. Estamos más. hablando que a nivel del país nosotros tenemos una estadística de aproximadamente eh, 300 suicidios al año, ¿verdad? Y una gran cantidad responden a personas ah, bueno. jóvenes. Y este, tenemos también la situación de que les consultamos a, lo, a las personas cuándo fue que hicieron ese intento y la edad en la que hay. Eh, más eh, más de sí, que lo está entre los 15 y los 17 y entre los 18 y 24 años. Entonces, esto es lo que nos tiene que dar son luces: bueno, de que tenemos que abrir Hay que espacios atender con, a, esa con, población. Con a esta población. Exacto. Eh, eh, en la investigación tocamos temas con lo que tienen que ver, digamos, consultas médicas por depresión. Tenemos más de un 5% de la población que consulta por tener estrés excesivo, es de un 4% que hace consultas eh, por. Eh, el manejo digamos, de, de la atención y demás. Entonces, esto es lo que también nos da luces es de que, bueno, las personas jóvenes no, en, hay un grupo que no está sabiendo manejar las tensiones diarias, ¿verdad? Y ah. eso también implica tener programas específicos para ellos y para ellas. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con el, el tiempo libre. Y tenemos este, una gran cantidad de jóvenes que lo que nos expresan es que no tienen espacios para irse a recrear, no tienen espacios para poder compartir con sus amigos y amigas. Y esto repercute negativamente en su claro. salud mental. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, me veo obligado a preguntarle: sí. ¿cuál es la población más vulnerable? La, 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 la juventud, en la juventud. Eh, bueno, de lo que hemos analizado, lo que tiene que ver, eh, la, la que está más vulnerable son Imaginada, las mujeres jóvenes rurales. Jóvenes rurales. ¿Verdad? Que esto implica tener algo específico para ellos. Claro. ¿sí? Muchísimas uh -huh. gracias, Giovanna y con muchos todos. más éxitos en esta interesante investigación que ustedes están desarrollando. Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Ustedes continúen con la programación de Canal UCR.